Aunque el reloj de la torre de la Catedral de San Juan de Jinotega se ha detenido, los fieles acuden al llamado a misa con el sonar de las campanas. Durante esos tiempos que esta réplica del reloj de la Torre de Londres anunciaba el Angelus, su sonido viajaba en todo el casco urbano de la ciudad. Angelus Domini, nunciavit Maria, et concepit de Spiritus Sancto. El reloj fue comprado en 1959. Yo recuerdo cuando el padre Baltodano, que era el encargado de la iglesia, recogía dinero del pueblo para comprar ese reloj. Fue comprado en Alemania. Es una maquinaria finísima que tiene el Westminster, el sonido de Westminster que tiene la Torre de Londres. No solo ese reloj es lo más característico de esta iglesia, que es visitada por muchos feligreses. Sus imágenes son originalmente traídas de Europa y poseen en su atrio central el segundo Cristo flagelado de madera en el mundo. Los jinoteganos son católicos empedernidos que conservan sus tradiciones religiosas. La asistencia a misa es parte de esa fe que demuestran sus fieles a Cristo resucitado. Si sos católica, tenés que ser católica en toda la extensión de la palabra, no solo por la Semana Santa. Aquí somos bastante católicos y bastante, ¿cómo te diría? Con los principios que nos inculcaron desde chiquito. Es importantísimo porque ahí estamos nosotros haciendo una penitencia por nuestros pecados, porque el Señor sufrió por nosotros. Esta es una de las iglesias más emblemáticas en el país. Jinotega, con su clima fresco y sus iglesias, alberga en ella grandes historias, culturas y tradiciones religiosas que reviven año con año, siendo este departamento uno de los lugares que posee una cruz imponente en un punto más alto, símbolo de bendiciones y convergencia en Jesucristo.